Muy buenas a todos, aquí el Bababeocho Games en un nuevo video de Gran Fantasía From Zero to Hero. Y bueno chicos, sé que se preguntarán, Alibaba, ¿qué haces en grupo? Y más con un nivel 70. Pues lo que pasa es que voy a RR, ya que dije en el capítulo anterior que iba a ir a RR. Pero quería mostrarlo y a la vez me da un poquito igual que sea nivel alto. ¿A qué me refiero? Joder, creo que está altísima la música. A ver, primero dejen que escuche mis pensamientos porque la música está tan alto que ni me logro concentrar. Quería mostrarles RR, pero ya lo he mostrado varias veces con tutorial del sabio, tutorial del berserker y supongo que la mayoría ya sabe cómo hacer RR. Ya sabe cómo hacer RR, así que no hace falta que lo muestre. ¿A qué me refiero? Porque me dieron grupo y creo que ellos ya van avanzados, ¿no? No sé si ya estarán con el ángel. Ah, pues no van tan avanzados. Pues al final sí les voy a poder mostrar cómo hacer RR para la gente que no sepa. En fin, hoy tengo varias cosas que decirles, chicos. ¿Son cosas buenas? ¿Son cosas malas? Diría que quizá malas. ¿Por qué? Como dije en el capítulo anterior, Gran Fantasía ya me da un poquito de hueva. Y para colmo, hoy me enteré de otra wea que me desanimó muchísimo más de Gran Fantasía. No me gusta mucho decir esto porque así como hay gente que incito a que juegue Gran Fantasía, supongo que al decir esto también estoy incitando a gente que deje Gran Fantasía. No sé si me explico. Alibaba, ¿qué vas a decir? A ver, el juego es buenísimo, me encanta, no lo voy a negar, me encanta, pero las dungeons y todo eso, la comunidad, no sé, me parece un buen juego. ¿Cuál es el problema? Que arenas ya da bastante hueva, ya no puedes hacer literalmente nada. Alibaba, ¿y qué fue lo que encontraste? Que ahora las monturas se pueden upgradear, por decirlo así. ¿Cómo? Como los trajes, por decirlo así, ya ven que para un tocado, para darle efecto, tienes que sacrificar dos tocados. Pues lo mismo, pero ahora con monturas de combate, y ahora es de... ¿Neta? ¿Really? Si ya estaban rotos los aperos, ahora los aperos van a estar más rotos. ¿Te gusta Alibaba? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Me gusta qué? ¿Quién? ¿Eh? ¿Eh? Sí, me gusta Alibaba, está súper guapo. O sea, me gustan sus series, o sea, me cae genial por sus series. Alibaba, ¿qué carajo estás diciendo? Pues eso mismo me pregunto. Por el nombre me hace acordar a un youtuber. Pues soy yo, de hecho. Alibaba B8 Games. Soy famoso con Chisumaes. Y mataron al nivel bajito. No me di cuenta por estar ahí haciéndole publicidad a mi página. En fin, vamos a continuar. Vamos a matar a los dragoncitos. Aunque realmente yo no voy a hacer gran cosa. O sea, y menos el Miseo. Creo que él va a hacer todo. Pues el nivel alto. ¿Cuál era el... no me acuerdo cuál era la habilidad que estuneaba y te echabas para atrás? Voy a morir, ¿Cuál era? Era esta. Estoy seguro que era esta. ¿Pero por qué no estunea la wea? Oh, al final muero, ¡Halt! Oh, dime que lo mata. Oh, sus críticos. ¿Cuál era la habilidad? A ver. ¡Es esta! Inmoviliza al objetivo durante 1.5 segundos. Al golpear al objetivo, el conjurador retrocederá 10 metros. 1.0 iba a decir. La estuve presionando como si no hubiesen mañana. Jajaja, solo usé expansivos. Ay sí. Y QB, bien, gracias. El berserker se va a suicidar, el carrea. Pero bueno chicos, ¿qué tiene que ver lo que le estaba diciendo de la montura? Hostia, berserker, chao, un placer conocerte. Rip berserker, gran hombre, mejor persona. Sí, lo que le estaba diciendo. Si ya me desanimaba Gran Fantasía, con eso estoy bastante más desanimado. ¿Y qué tiene que ver eso? Que no sé... A ver, las series las voy a estar subiendo, eso sí. Pero no sé, quería traerles también videos de arena y ya va a estar casi imposible. También hubo un suscriptor que me dijo: Alibaba, si no quieres subir Gran Fantasía, no subas Gran Fantasía. Al fin y al cabo es tu canal. Sinceramente sí, pero yo traigo Gran Fantasía porque a ustedes les gusta. Pero ¿a qué me refiero? Que tiene razón, subo lo que a mí me gusta. ¿A qué me refiero con esto? Que gran fantasía, ¿eh? Que arenas ya no creo traer. ¿Por qué? Porque más que disfrutarlas, ya las sufro. ¿Por qué? Una, o me hacen focus. Dos, hay muchos aperos. Y los mago brujos. Para empezar, si ya me hartaban los mago brujos, pues ahora más. Así que voy a tomarle la palabra de dejar de subir series que no me gustan, que creo que serían arenas. No prometo nada, quizá luego traigo arenas, pero ya lo veo casi imposible, chicos. Espero me entiendan, pero voy a hacer el esfuerzo por traer de vez en cuando arenas. En fin, creo que eso era todo lo que les quería decir, que iba a dejar de traer esa serie. Y supongo que luego voy a traer un video explicando cómo hacer lo de la montura. Sí, supongo que sí, aunque...
Supongo que hay gente que ya lo sabe mejor que yo. Yo apenas me enteré hoy que lo estoy grabando. Y creo que eso ya tiene rato. No estoy muy seguro, ¿eh? Yo apenas me enteré hoy. Es el chiste. No sé si ya tiene rato o no. En fin, revívame, buen hombre. Pues si nos estamos tardando un poquito en la dungeon, ¿eh? Un poquito más de lo que pensaba. Usa. No, no te acerques tanto. Blox. Me siento acosado. Déjeme mi espacio, mi intimidad. Y bueno, ¿qué comentarles? Sinceramente no tengo nada que comentarles ahorita. O sea, no puedo hacer nada. O sea, no les voy a comentar. Ese tipo está usando la skill en área para acarrearnos. No, no puedo decir gran cosa. Supongo que decirles que voy a traer nuevas series al canal como Bloodborne. Lo dejo ahí como spam a mi propio canal. Para la gente que no vio el video, pues sí, subí antier el primer capítulo de Bloodborne y voy a estar trayendo un video a la semana de Bloodborne. Ahí el spam de a gratis. ¿Qué otra cosa decirles? Para la gente que me ha estado pidiendo League of Legends, pues lo voy a seguir trayendo. ¿Cuándo? Supongo que uno o dos videos a la semana. Les quiero traer un video del nuevo campeón, Aurelion, o del nerfeo de Fiora. Una de esas dos les quiero traer. ¡Uy! Al límite Berserker. Sí, una de esas dos. Uno de esos dos videos les quiero traer, con Moru, obviamente. Y creo que sería todo. Como les digo, no tengo nada que comentar. Me siento medio inútil aquí. Normalmente, en las dungeons ya saben que no sé qué comentar. ¿Por qué? No tengo la más mínima idea. Así que, vamos a ver. O sea, vamos literalmente a ver qué es lo que hacen. Yo aquí me quedo calladito. ¡Cáese! Oh, pero el tipo no lo mata. Y yo no le hago nada de daño. Me siento inútil. Y este tipo no lo mata, está en plan de ¡vamos, Sabay! ¡Tú puedes! ¡Ánimo! ¡Falta una abeja! Yo la mato, chicos, déjenmelo a mí. Este es un trabajo para Sabay. ¿Dónde está la oveja? Creo que está aquí, atrás de esto. La había visto... No, ya la mató Usa. Ya la mató Usa, creo. ¿En serio? Este QB se fue hasta... ¿Lo van a llevar? No manchen, o sea, ustedes están rotos. ¿Para qué lo lleve? Déjenme alejo porque si no la OE me mata. Yo mínimo le quiero dar un hit ahí, asistencia moral, por decirlo así. Porque aunque le misie, lo más seguro, yo ya me siento útil. Siento que ayudé. Oh, pero sus críticos de 15.000 son de QB. Están buenos sus críticos, sinceramente. En fin, ya por fin terminamos la dungeon. Me da algo el no tener nada que comentar. De hecho, hay gente que me dice, Alibaba, comenta más tranquilo. Pero es que a mí me gusta comentar rápido. ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea. Y el no comentar algo o quedarme callado me da algo. En fin, vamos a dar las gracias. Gracias por el grupo. Listo. Pues vamos a continuar con las misiones. Vamos a seguir leveando mi sprint. Y a ver, oh, joder el lag. A ver, lo estaba recolectando, no, estaba entrenando armas, creo. Joder, hay un bajón de FPS. Bueno, al decir hay un bajón de FPS suena como si lo estuviera diciendo que en general. No, me está dando a mí un bajón de FPS. Ya tengo que formatear mi compu. Es igual, resetear, formatear, es la misma wea. Pierdes todos los datos y ya está. A ver, pues vamos a donde estábamos, a Meseta Belcar. Vamos a continuar con las misiones que teníamos. Perdón, chicos, estoy ahí comentando hoy fatal. Yo siento que estoy comentando mal. No sé por qué, no se me ocurre hoy gran cosa para comentar. Vengo desanimado. O sea, sinceramente vengo desanimado. Desde que vi eso de la montura vengo desanimado. Pero más que nada estoy grabando Gran Fantasía porque a ustedes les gusta. Ahí va, pero nos gustan los videos de Gran Fantasía porque me gusta cómo comentas. Si no comentas bien, no me gusta. Tal vez. De hecho, quizá la estoy jodiendo al estar subiendo estos videos comentando algo desanimado. Pero, es que si grabo nada más cuando esté animado, ¿cuándo voy a grabar animado? O sea, ¿cuándo voy a grabar, mejor dicho? Con tantas cosas que estoy viendo ahorita de los pay to win, como que me desanimo un poco. Pero bueno, a ver, ya dejemos eso de lado. Vamos a matar. Alibaba, anímate. Plox, como siempre. Pues, ok, me animo. A ver. Vamos a matar a los dos dragón veloz. Creo que no les he enseñado la red, ¿verdad? Siempre les digo... la red para sacar fama en Caslo está por acá, pero nunca les he dicho dónde. Creo que hoy les voy a mostrar exactamente quién es el que da la misión de la red para mucha fama. Lo dije súper raro, tal vez, pero creo que lo dije bien. Creo, no estoy muy seguro. Hay veces que al momento de ver el video digo, hostia, lo dije bien, pero al momento de decirlo lo escucho todo raro. En fin, es con Recaelo. No, sí, Recaleo, perdón. Con Recaleo te da una misión, una red de matar. Bueno, no, de matar no. De recolectar collares que te los tropean por acá.
Ya se los mostraré mejor en nivel 30. A ver, vamos a seguir entrenando mis sprites. Entrenar. Este que estaba entrenando. Este estaba entrenando espadas. Y este estaba entrenando trajes, ¿verdad? Sí, en efecto. Es curioso, ¿cómo entrenas trajes con minerales? Sería más lógico con caza o con forraje, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejo. Esa es mi forma de ver el juego. Bueno, del juego no, en la forma más lógica. Pero bueno, chicos, aquí un pequeño corte. Bueno, un pequeño corte no. Cambiando de tema, hubo varias personas que me dijeron: Alibaba, yo quiero cultivar contigo. Pero aquí aprovecho para decirles, chicos, que por eso mismo de que ando algo desanimado de gran, no creo cultivar. Mejor dicho, no creo conectarme. Alibaba, ¿en serio tan decaído estás? Algo, sinceramente algo. ¿Por qué? Porque de un día para otro, por decirlo así, se volvió el juego muy pay to win. Alibaba, pero si desde que yo comencé a jugar el juego, que tiene 4 años de eso, ya había gente a pera. Quizá, pero no sé ustedes si lo han notado, pero de la nada ya empezó a haber mucha gente a pera. Bueno, de la nada. Yo siento que lo jodió fue los núcleos. Yo con eso lo digo todo, creo, los núcleos. Y ahorita eso de fortificar las monturas. No sé, yo siento que ya ella lo hizo muy pay to win. En fin, tenemos que ir a donde. Aquí no tengo a nadie para hablar, no. Jessica creo que es en Castlow. A ver, tengo 3 cartas aquí. Por favor, hazlas llegar al duque Pozzoline en el palacio de Castlow, al general Hall y a la teniente coronel Jessica, respectivamente. No guardé alma aquí, pero... ¿O sí tengo alma aquí? Sí, sí tengo alma aquí. Perfecto, pues vamos a Castlow. Aunque creo que ya tengo Canto Spirit, no estoy muy seguro. Y se me olvidó quitar esta weá. ¿Cuál weá? Ustedes no lo vieron, pero yo sí. Y me dejó de funcionar el juego, lo digo por si ven la pantalla de negro. Ya está. Dejen reviso que sí se está viendo, sí, sí se está viendo. Porque como cambié, por decirlo así, al programa con el que grabo y vi que se puso en negro, digo, no, esto dejó de grabar, de seguro, GG, report, Alibaba, no graba bien, manco. Iba a decir troll, pero no, troll no, porque sería autotrollarme a mí mismo y eso es algo imposible. En fin, ¿por qué me vine para acá? La verdad es que no tengo ni más mínima idea. A ver, como que inconscientemente vine porque, en efecto, aquí está esta Jessica y tenía que venir para acá, pero no vine a propósito, vine inconscientemente. Pozzoline, no sé dónde carajo está. ¿Quién es Pozzoline? A ver. NPC, para ver quién está más cerca. O sea, para ahorrar tiempo, por decirlo así. Pozzoline creo que está al lado de subastas, creo. Ahora que me acuerdo, creo que sí. Joder, el bajón de FPS, ya tengo que formatear. Pozzoline va a estar por acá, creo, puede ser. No, aquí ni siquiera hay un NPC, Alibaba, ¿qué estás diciendo? Bueno, aprovechando que estamos en el banco, voy a dejar las weas que no ocupo. Como esto, 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 esto. Esto es de una misión, rep iba a decir, de una misión, sí, es de una misión. Vamos a dejar esto, vamos a dejar... ¿Qué más dejo? Creo que nada más. Las piedras teleport me sirven. Sí, y esto. No, lo de Castro ya la Veigar. ¿Tengo el libro empapado? Sí, vamos a dejar el libro empapado. Esto es basurita. No, esto es de quest. Pues yo creo que así. Yo creo que sí está bien ya mi mochila. Más arreglada está. Así que está bien, creo yo. Vamos a juntar estos que me están ocupando espacio. No son el mismo, pensé que eran el mismo. Entonces, ah, vale, el otro son la quest que estoy entregando, ¿no? Creo que sí, esto es lo que estoy entregando. ¿Harl quién es? Harl estaba más cerca. Bueno, no importa, si Harl está por acá, de todas formas tenemos que ir al teleport. Así que hasta cierto punto no es tiempo perdido, o eso creo yo. A ver, vamos a hablar con Pozzoline. Y creo que sí, ya está arreglada mi mochila, creo que sí. Así que perfecto, vamos a cerrar esto y vamos con Harl. ¿Dónde carajo está Harl? A ver. Es que creo que ni siquiera aparecen aquí, ¿eh? No, estaría bien que pudieras escribir el nombre. Porque es que es un caos estar buscando así. Y no me refiero solo a quest, o sea, de... ¿cómo decirlo? Por ejemplo, no sé, estás en Arboleda Gaia. ¿Quieres ir a... afuera del Templo Prohibido rápido? Y no sabes que el tablero de caza está aquí. O sea, si no te lo has memorizado, por decirlo así, es un caos el estar buscándolo aquí. Eso creo yo. Yo sentiría más cómodo el poder escribirlo, sinceramente. ¿Que es vital? Pues no, pero facilitaría más las cosas. En fin, vamos a seguir entrenando a mis sprites. Aunque creo que ya me estoy quedando sin piedra, así que sprite, por favor, ve por... Es que en serio, o sea, Harl estaba aquí. Creo que es el de los Guild War, ¿puede ser? Creo que sí es el de los Guild War. Guild War. Lo dije todo raro ahí.
No, pues no es. Es el que estaba enfrente. Really. Y me fui hasta allá para buscar a... Joder. Eso era lo que no quería que pasara, de hecho. El dejar... al último de que estaba más cerca. O sea, ahorrar tiempo. Ella y luego el ¿cómo se llama? Post online. No sé si me explico. En fin, ya lo hicimos. No perdimos nada de tiempo. Tengo Canto Sprit. Todavía no, por favor, Canto Sprit. Reiníciate antes de que llegue al teleport. Canto Sprit, no me decepciones. Canto Sprit, por favor, Canto Sprit. No, pues sí me decepcionó. Pues Clark sí está en Meseta Belcar, ¿verdad? O era en Lía. Vale, sí es aquí. Es que me suena, Clark era en Lía, ¿no? Me suena que era por aquí. Había alguien ahí que se llamaba Clark, creo. ¿Cómo se llamaba? Si se llama Clark, acaba de encontrar a su hermano perdido. Joder, qué fácil es recolectar. Me encanta esto, me encanta esta wea. ¿En serio, really? O sea, acabo de dejar los pergaminos en el banco y me están saliendo más pergaminos. Y me toca otro. Ah, vale, un cofre. Bueno, el cofre... No me hace mucha ilusión, pero pues tampoco está mal. Tengo weas ya para desarmar. Está bien, está bien. Vamos a entregar la misión. Perfecto. Joder, cancelé la misión, ¿en serio? No esta, cancelé otra. No, la de Sonora. No, no puedo contra Sonora. GG. Vale, es la de Mina Condenada. Nivel 26. La rep es a nivel 30 y no voy a hacer MC hasta nivel 30. Así que aquí, mini corte. Iba a decir corte comercial, pero no. Mini corte informativo. Chicos, para el siguiente capítulo, que sería para el lunes, sí. Alibaba, pero From Zero to Hero no lo subías diario. Sí, pero como les digo, estoy algo desanimado. Así que fin de semana, que vendría siendo sábado. Sí, el sábado a las 18 de la hora del server. Voy a grabar ese MC con suscriptores para los que se quieran apuntar. En fin, tomé la misión. Sí tomé la misión, pero es de otro boss. Y no voy a poder contra Yavey. ¿Creen que pueda? Yo digo que no. Para empezar ni está, ¿no? No, no voy a poder, es nivel 27, me saca un nivel. Pues vamos por la otra quest. Sé que ahí perdí tiempo, chicos, pero no presté mucha atención a que me habían dado la misión de matar a Yavey. Como estaba diciéndoles eso de MC y estaba mandando a recolectar mi sprint, no me centré. En fin, ustedes trabajen, huevones, no sean flojos. Que el otro esté recolectando minerales no quiere decir que ustedes puedan holgazanear. A ver, vamos para arriba. Vamos a tomar la misión de Antaro, que yo sigo diciendo que el nombre es de hombre, o sea, estoy casi seguro. Pero bueno, a ver, vamos a matar Jack de la Meseta y Jack de la Meseta Feroz. ¿No ya había hecho una misión parecida? Hermanas perdidas. Las dos llevan ponis. No se parecen en nada, Alibaba. De hecho, no sé si se parecían. Tengo las gráficas en mínimas. ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea. Vamos a subir los detalles un poquito. Juraría que esta misión ya la había hecho, ¿no? Yo diría que sí. Vale, no, la otra era de Jax por allá. De Jax por allá, me sonó curiosa la palabra. En fin, tonterías mías, chicos, déjenme, lo siento. A ver, vamos a matar al Jack. Vamos a matar al otro Jack. Y vamos a seguir entrenando mi Sprit. Joder, en serio, siento que hoy estoy comentando fatal. Se me quedó viendo feo. ¿Es suscriptora? Parkboom. No quiero decir nada. Es que... ¡ah! Me la juego. Me sonó a nombre de hombre. Igual y si es mujer y a lo mejor es suscriptora. Y yo ahí ofendiéndola, por decirlo así, entre comillas. Joder, me siento acosado. Pero es que es curioso porque las mujeres que tienen nombre de hombre son las que suelen ser mujeres. Y las mujeres que tienen nombre súper femenino son las que suelen ser hombres. Es todo curioso. Yo ya no me fío en los juegos. ¿Qué es mujer con el nombre más femenino? Hombre. ¿Qué es mujer pero tiene nombre masculino? Hombre. Como dice uno de mis amigos, es hombre hasta que se demuestre lo contrario. Es que ya no se puede fiar uno de los juegos, chicos. No me lo pueden negar. Yo sé que a ustedes alguna vez han pensado que es mujer y resulta ser hombre. Yo digo que sí. A todo el mundo le ha pasado. A ver, vamos a seguir recolectando. Sí, creo que son suscriptoras. Pero no porque me van a robar experiencia. Vale, me quieren ayudar. Pero no porque soy bien hardcore. Ni siquiera tengo que matar a estos. Pero yo estoy matando aquí para lucirme enfrente de ellas. En fin, no, este es hombre. Pensé que era mujer. ¿Por qué? Lo vi de reojo y pensé que era mujer. Lo siento, Nimux. Este sí es seguro que es suscriptor. Me envió grupo, es suscriptor de ley. Un saludo a Nimux, por cierto. Y perdón por decirte mujer. O sea, es que no lo vi, no le presté atención. Vi que iba en un pony y di por hecho que era mujer. ¿Por qué?
No sé, no sé. No sé si eso sería... ¿Machista? No, 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 machista no. Ah, se me fue la palabra. Bueno, saben a lo que me refiero, en fin. Vamos a terminar esta misión, chicos, y yo creo que ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy. ¿Por qué? Porque me voy a tardar un poquito en matarlos, creo. Los cuatro que me faltan. Y me voy a pasar quizá por uno o dos minutos. En fin. Está bien para compensar un poquito el tiempo perdido. Y ahorita apenas me acaba de llegar el feeling, como dice Moru, de comentar. O sea, apenas estaba comentando bien y ya se va a acabar el capítulo, fucking vida. De hecho, por eso casi siempre, aunque ustedes no lo ven, siempre que grabo Gran Fantasía les digo, tengo un poco jodida la garganta. Porque Gran Fantasía no es como que se me ocurra mucho que comentar. Y antes de grabar Gran Fantasía suelo grabar Pokémon o Yu-Gi-Oh! Y en esta ocasión lo primero que grabé fue Gran Fantasía, así que no venía inspirado. Pero bueno, a ver, lo siento chicos, en serio este capítulo siento que fue super fail. No me gusta, no me gusta comentar así de mal. Pero como les digo, estaba desanimado. Quizá el viernes. Sí, el viernes, vamos a dejarlo en viernes. Les traigo un video mostrando eso de la fortificación de montura. Ali, oh, ¿vas a fortificar tu montura? No, 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 no. ¿Por qué? Porque son carísimas las monturas y ahorita con esto siento que van a subir mal los precios. Así que no, gracias, me gustan mis monturas de combate que tengo. Además creo que ni puedo, necesitas sacrificar dos monturas de combate para darle buff a tu montura de combate. Y yo nada más tengo dos. Creo que sí, nada más tengo dos monturas de combate. Tengo la que todo el mundo conoce, que vendría siendo esta. Y tengo esta, que fue la... Es pues esta, la primera montura que obtuve en mi vida. Si tuviera esta montura, no me lo pienso dos veces, ¿eh? Sí le daría buffo. ¿En serio, Alibaba? Yo creo que sí, ¿eh? No estoy muy seguro. Pero bueno, como les digo, el viernes ya les mostraré eso de la fortificación de montura. Y pues nada más. Espero les haya gustado el video de hoy. Perdonen, chicos, en serio, si comenté mal. O sea, me siento fatal por haber comentado así de mal. Pero es que venía deprimido. Como les digo, quizá algún día no voy a traer Gran Fantasía. Le voy a tomar la palabra al suscriptor que me dijo, Alibaba, si no quieres subir Gran Fantasía, no subas Gran Fantasía. Tanto por mí como por ustedes. Porque si no quiero grabar Fantasía, voy a comentar fatal. Y no les va a gustar a ustedes, así que yo creo que va a ser lo mejor hacerlo así. Pero bueno chicos, nada más. Espero les haya gustado el capítulo de hoy, sé que ya lo dije, pero así es mi despedida. Si se dan cuenta, casi siempre digo eso. Pero bueno, comenten, compartan, puntúen, lo que quieran. ¡It's free!